Good evening. Hola, buenas noches. Good evening. Good evening. Good, good night, evening. Good evening. Thank you. Let me see. How are you? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su día? Excellent. Very good. Thank you. Hi, Miss. Good evening, Miss. Good evening. How are you today, Miss? I'm pretty good. Thank you so much for asking. Soy muy bien, gracias. Pretty good. Thank you. Very good. Very fine. How about you? I'm pretty good. Thank you. Very good. All right. Veo que me están hablando del dispositivo de Ana Melara. Right? Oh no. All right, that's the dispositivo encendido, so los voy a apagar. All right, everyone, welcome back to your class. Un gusto recibirlos de nuevo a su clase. Bienvenidos. Voy a decirles unas pequeñas cositas antes de iniciar la clase. Como somos beginners, somos nivel principiante, vamos a utilizar ambos idiomas durante la clase, right? Vamos a utilizar, a veces vamos a utilizar español, otras cosas que sean demasiado fáciles de entender, pues vamos a irnos directamente con el inglés, porque sí es necesario que acostumbren su oído a escuchar el idioma, ¿verdad? Pero, claro, también quiero facilitarles el proceso. Y así que vamos a utilizar both languages, ambos idiomas. También quiero comentarles que si en dado caso, alguno de ustedes me dice, yo no entiendo esto. Recuerden que pueden preguntarme aquí en la clase. No nos quita nada el regresarnos un poquito y explicar un tema rapidito de regreso, ¿verdad? Y otra cosa, si en dado caso ustedes no se pudieron conectar en las primeras clases o en la clase de ayer, que fue la primera, recuerden que pueden visualizarla en YouTube. Así no perdemos la secuencia de lo que hemos visto en la clase, right? No perdemos la secuencia, ustedes ganan, porque siempre adquieren el idioma. Lo único que si ustedes no se conectan, pues no participan, por ende no están practicando. Pero cuando ustedes, por algún motivo, no pueden conectarse, y eso es comprensible, siempre les voy a pedir que visualicen la clase online, right? Creo que a ustedes les aparece en Facebook y les aparece también en YouTube. Así que pueden hacer uso de esas plataformas. Voy a compartir con ustedes la PPT. Siempre que ustedes escuchen que yo diga, I'm going to share the PPT with you. The PPT es PowerPoint presentation. Son las presentaciones en PowerPoint, right? Entonces, eso es lo que yo comparto con ustedes aquí en este momento. All right, there you have it. Today is Tuesday, September 28th, 2021. Esa es la fecha. Tuesday, September 28th, 2021. Todavía estamos en la section one. It's nice to meet you. Class number two. Class number two. Okay. Ayer les comentaba a este grupo específicamente que uno de los usos o uno de los recursos que yo hago de este idioma y de lo provechoso que es tener las clases por plataformas en línea es que yo tengo una sección que se llama Do you remember? O Do you recall? O What do we learn yesterday? En la cual yo les hago pequeñas preguntas sobre el contenido que vieron el día anterior. Esto no solamente nos ayuda a recordar, sino que a practicar, ¿verdad? Porque considero que algunos no podemos practicar con nadie más, solamente en la clase. Así que por eso aprovechamos el 100%. Aprovechamos el 100%, ¿verdad? Entonces tenemos the first question, la primera pregunta. Mention one classroom language. ¿Se recuerdan que ayer veíamos el classroom language? La primera clase fue la primera diapositiva que yo les envié, que yo les mostré. Entonces hoy voy a preguntar, algunos de ustedes, por ejemplo, Juan Cepeda, mention one classroom language. Possessive,
Adjectives. Pues decir adjectives, eso fue uno de los temas que vimos ayer, thank you. Pero los classroom language, ¿se recuerdan, estimados estudiantes o estimados participantes, que eran tres preguntas que yo les puse así divididas? One, two, yes. Right? Excellent. So let me check. Orlando Echeverría, mention one classroom language. Okay, good night. Miss, I have a question. Excellent. Bravo. Another, Miss, how do you say tijera in English? Exactly. Thank you. And only remember. Excellent. Very good. Eso es muy bueno. Ya con eso empezamos a hacer uso del idioma. Right? Excellent. Thank you, Orlando. Así nos evitamos de decir todo solamente en español, right? In Spanish. Okay, no importa. Thanks for letting me know. Thank you. Excuse me, miss. The first question. I remember my name is. Right. The second question is lo que ya dijo el compañero in Spanish. I'm sorry. No se preocupe, no se preocupe. Right, era como se dice tijera en inglés. Exactly. How do you say tijera? I don't remember the third question. All right, excellent. Don't worry, no se preocupen. Con esto nos queda claro que tenemos. English. All right, don't worry, thank you. Let's see. Con esto nos queda claro que tenemos que tomar notas. All right, tenemos que tomar notas porque yo sí le voy a enviar la PPT, de hecho, ahora. Creo que de este grupo fue que me pidieron la PPT, la PowerPoint Presentation, con las diapositivas. Y sí las voy a enviar, la del día de ayer, pero recuerden que por cuestiones de tiempo o otros problemas que uno puede tener durante el día, no siempre les voy a poder enviar las PPTs. Así que su deber, como estudiantes, es tomar notas, ¿right? Se nos va a ser bien imposible aprender un idioma si no tomamos notas de cosas en específico, right? Mention at least three possessive adjectives. Si es cierto, ayer vimos ese tema. Veamos, Jorge Sánchez. Three possessive adjectives. Solo tres. Three. For example, my, your, it. Excellent. Very good. There you have it. Thank you. I'm going to have a Carla Cecilia. Mention three possessive adjectives. Our, their, excellent, is. Very good, it's very good, right? Thank you. I'm going to have a, let me see. Miguel Morales, mention three possessive adjectives. Here, our, there. Excellent, thank you very much. Y ahora vamos con the third question, la tercera pregunta. All right, I'm going to have Azucena mention at least three subject pronouns. Cuando ustedes ven esta palabra at least y luego les pongo un número en específico es por lo menos tres, ¿verdad? Right? At least three subject pronouns. She, he, and you. Excellent, bravo, very good. Now, Jose Hernandez, mention three subject pronouns. Hello, your, her, his. Okay, those are possessive adjectives. Usted me dijo son adjetivos posesivos. Oh. I need subject pronouns, como el I. I, you. My, you. All right, excellent. Very good, thank you. Carlos Berríos, mention three subject pronouns. She, he, or,
Our es posesivo. Right? Our es posesivo. Ya vamos a ver eso de nuevo. Como un recalling previous learning, right? All right, everyone, thank you. Muy bien, muy bueno. Algunos sí recordamos todo, excelente. Y siempre vamos a seguir recordando eso. The alphabet, ok, listen. Una de las bases para aprender un idioma es aprendernos el abecedario, right? In English, in this case, because that's the language. So listen carefully to my pronunciation. Primero escuchan mi pronunciación, luego voy a ponerlos a cada uno a pronunciarlo, right? A, B, no, A, B, C, D, E, F, E, en inglés es E, E, all right? F, G, H, I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, no sé, right? S, T, T, U, U, con esta V, 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 right? That intonation, W, W, X, Y, Z, Z, right? For letter C, for letter Z, van a sentir una vibration aquí, Z, right? So let's work with this. I'm going to ask, let me see, Regina, please tell me the alphabet. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Very good. Bravo. That's thank correct. And let me go with Israel Mejia, please. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Excellent. Thank you, Israel. Repeat after me. I. 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 Excellent. Thank you, Israel. Let's go with Silvia Guadalupe. Please tell me the alphabet. I, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, ya se me olvidó. Z. 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 Excel. Repeat after me, Silvia. A. A. J. 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 Excellent. Very good. Thank you. Okay, so Romeo Anaya, please. All right, antes de que continuemos con Romeo, quiero decirles algo bien importante. Si ustedes sienten que alguna letra, ay, se me olvidó, así como Silvia me dijo, la Z, que se le había olvidado,
pueden decirme, right? No tengan pena ni nada. Yo soy la docente y mi deber es ayudarlos. Así que ustedes me dicen, Miss, how do you say esa letra, ¿verdad? Right? Y yo les ayudo con la pronunciation. Ok, Romeo, Anaya, please. A, B, C, D, E, F, G, A, Hi, Hi, S, es la S. I, J. J, la S es J. No, la S. A, S. La S. Si va por la S. S. S, right? S. La K, L, L, M, M, U, O, P, Q, O, S, L, L, U, B, W, X, la Y no me acuerdo. Y. Y la Z, Y, y Q. La Z, Z. 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 Excellent, really good, thank you. Sí. Repeat after me, Romeo. I, la I, no se dice I, se dice I. I. Okay. Exactly. Y okay. Esta sería T. La I sería G. No. La I es I. I. Excellent. I. Oh, okay. Y la T se pronuncia T. T. Okay. T. Y la J se pronuncia J. Right? J. 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 Excellent. J. Thank you. All right, everyone. Because of the time, not all of you are going to participate in the spelling. Por razones de tiempo, no todos vamos a participar en el spelling. Spelling es el letreo, right? The spelling of the alphabet, es decir, el alfabeto. Pero sí van a participar en esta otra dinámica, right? So, creo que ayer no la hicimos con ustedes. So, vamos a hacerla ahora, don't worry. Let's see. Tenemos esto. Example. Cuando ustedes vean esta palabra que dice example, es ejemplo, ¿verdad? So, my name is Feven. F. No, that's F-E-V-E. Mi nombre es Fede, eso sería, o eso es, F-E-V-E. My last name is López. That's L-O-P-E-Z. All right? We're going to do this dynamic. Vamos a manejarnos con esta dinámica. Si no es, déjenme. All right, let's continue, right? Entonces, vamos a ver, Orlando Echeverría, please. Tell me your first name and your last name. Okay. My name is O-R-L-A-N-D-O. And my last name is E-T-H-E-V-E-R-R-E-N-I. Right. Repeat after me. I A. I A. Sí, porque termina con I y con A, ¿verdad? Right? Sí, I okay. A. I A, okay. Excellent. Bravo, Orlando. Thank you. Let's go with. Let me see. Ana Melara, please. Recuerden eso primero y también su apellido después, cuando ya llegue el turno. Right? My name is. A L A. My last name is L I L A R A. Right. Thank you very much. I'm going with George Sanchez. Please tell me your name and your last name.
your microphone, George. Jorge Sanchez. Excuse me, I don't remember it. How do you say microphone in English? Microphone. Okay. Mm-hmm. Okay, my name is George. That's a G, E, O, R, G, E. And my last name is Sanchez, S, N, A, H, E, Z. All right, excellent. Thank you. Remember that Jorge starts with J, right? La primera letra es J. Yeah. Yeah. Okay. Excellent. Very good. Thank you, Mr. Sanchez. Okay. Let's go with Juan Cepeda. Your turn. Now it. Okay. My name is Juan. That's J. O A N. My last name is Cepeda. That's C E P E D A. Excellent, really good. Solo que noté que después de la J me dijo O y sería U. Okay? U, yes. Excellent, really good. No se preocupe, no se preocupe, estamos aprendiendo. Excellent, Juan, thank you. Miriam Yanira, please. Now it's your turn. My name is Miriam. That's M-I-R-I-A-M. My last name is Arevalo. That's A-R-E-B-A-L. Oh, excellent. Bravo. Very good. Now I'm going with Lourdes Mendez, please. My name is Lourdes. That's L-O-U-R-D-E-S. My last name is Mendez. That's M-E-N-D-E-C. Excellent, very good. Francisco Machado, your turn. My name is Francisco. F-R-A-M-C-I-S-C-O. My last name is Machado. M-A-C F-A-D-O. Excellent. Very good, Francisco. Very good. Let's go with Jose Hernandez, please. Okay. My name is Jose. That's J-O-S-A. My last name is Hernandez. That's H-A-R. N I N D A C. Right. Thank you, Jose. Repeat after me. H E. H E. Excellent. Sí, porque la S se pronuncia E, right? Okay. Very good. Thank you. Now let me go with the last one who's going to participate in this part. Regina, please. Your turn. Okay. My name is Regina, R-E-G-I-N-N-A. My last name is Fuentes, F-U-E-N-T-E-S. Excellent, very good, thank you. Now, everyone, let's see, let's check this up. I'm going to have Salomon, please. Salomon, spell your first name and your last name. Okay, my name is Salomon. Spell that S-A-L-O-M-O-N. My last
name is C-A-N-A-L-E-S. All right. Excellent. Thank you very much. All right, everyone. Thank you for participating. Before you miss. Now, let's move on. Let's continue with this. Check this out. Okay. All right. Let me see. Let's move on. We have possessive adjectives. A ver, déjenme ver. Aquí tiene el audio encendido. Está. Denme un segundo. All right, ahí está. Ya. Entonces tenemos los possessive adjectives. Ayer aprendíamos que estos son los possessive adjectives. All right, we have 3, 6, 7 possessive adjectives. La misma cantidad de subjects que tenemos, 7, la misma cantidad de possessive adjectives, all right? Y tenemos, we use possessive adjectives when we want to express a form of possession. Utilizamos los adjetivos posesivos para decir que algo, que nosotros poseemos algo o que alguien posee algo, right? Ese es el propósito de los adjetivos posesivos. Pertenencia, básicamente. Ahora bien, ayer les mostraba una tablita. Yesterday, I was showing you this chart that says check this information, right? Aquí les puse con qué vamos a utilizar cada cosa. Cuando ustedes vean el subject pronoun I, no me pueden utilizar el possessive your, right? Tratemos de analizar eso bien. Si yo veo el I, voy a utilizar el possessive adjective my. Eso es uno. Y a veces no les va a aparecer directamente en las oraciones, no les aparece toda la vida directamente el subject pronoun, como el he o el she. A veces les va a aparecer reemplazado por el nombre de la persona. For example, si yo digo Pedro, me estoy refiriendo a her, a she, me estoy refiriendo a una de ellas, si yo digo Pedro. No. No. Very good. Entonces, esta parte en particularmente o en peculiar es bastante fácil de comprenderla, right? Porque sabemos que se cambia. Si yo utilizo un he, yo estoy utilizando Pedro, Marcos, Juan, Santiago, estoy hablando de él, un hombre, right? Si yo utilizo she, puedo utilizar Anita, Yancy, Margarita, Eunice, everyone, que sea femenino, del género femenino. Pero ¿qué sucede si utilizo el it? Ay, me dice el it, entonces pues el it se utiliza para cosas, animales, lugares, right? A veces cuando no tenemos un género en definitivo, por ejemplo, si hablamos de un gato, no sabemos si el gato en realidad es femenino o masculino, right? Porque tal vez no es nuestro gato. Si supiéramos que es nuestro gato, sí sabemos qué género es. Pero si no es de nosotros, entonces, y estamos haciendo una oración, no nos compliquemos, de un solo utilicemos el it. Sabemos que se está hablando de un animal, utilizamos el it. Y mi possessive adjective va a ser its. Alright? Eso sí quiero dejarlo bien claro. ¿Tienen alguna duda o consulta en esta parte específicamente? Antes de que yo pueda avanzar a lo demás. Solo corroborar, el he es para masculino y el she es para femenino. Yes. Yes, okay. Así es, muy bien. Déjenme. Miss, yes. Tal vez usted podría explicar la parte, por ejemplo, your, sabemos que está hablando, por ejemplo, your cell phone, ¿verdad? Entonces, tal vez podría explicar, no sé si sería correcto, en español, el hecho que, por ejemplo, cuando decimos his name, estamos hablando de su nombre, pero dirigido a un hombre, no a mujer. O sea, como el significado de cada uno de ellos. Pienso, ¿verdad? Okay, para que quede como que claro, porque our es como nuestro, ¿verdad? Como nosotros. Our. Uh-huh. Our. Uh-huh. Excellent, very good. Sí, ya voy, Esmeralda, permítame, ¿tenía alguien más otra duda o consulta? I am Miss Salomón. All right, tell me.
Okay, en español solo que están los pronombres en singular y en plural. Excelente. O sea, el I'm, you, he y el she son singular. O sea, yo, tú, él, ella. Pero aparece el plural, que es el we, el they. Aquí no aparece el are. No, porque en otras lecciones yo aprendí que decía el are o el our, que es el we. Pero es el ustedes, nosotros. Entonces, okay, se comienza a usar de acuerdo a la situación o el contexto en que uno está, digamos, bueno, perdone la expresión, parlando, porque sé un poco de italiano, o speaking. Excellent. Very good, Salomón. Actually, it's true. Okay. Tiene thank mucho you, que ver. You're welcome. Gracias por su aportación. Qué excelente. Que algunos sí. Vamos bien con esto. No se preocupen. Lo que Esmeralda decía es cierto. A ver, Esmeralda, yo les quiero explicar algo. Yo sí voy a llevar la clase español-inglés. Algunas cosas se las voy a ir traduciendo, pero no todo se puede traducir literalmente, right? Porque no tenemos los mismos significados. A veces las cosas varían dependiendo del context. Yo sí les puedo decir ahorita, si ustedes me preguntan, ¿qué es esto, Miss? Yo le puedo decir un significado, pero va a depender en qué contexto se está desarrollando, right? Entonces, con los possessive, con los subject pronouns, no hay mucho donde perdernos, porque el I es nosotros mismos, right? I, me refiero a mí. You, el you no tiene un género en específico. Yo puedo estar diciendo, you are beautiful, tú eres hermosa, y me refiero a ella, ¿verdad? Puedo decir, you are handsome, tú eres guapo, y me estoy refiriendo a él. El you es básicamente el tú, y dependiendo del contexto, como ya mencionaba Salomón, se va a decir si es una, un él o una ella. Ese es el único que puede variar. De ahí el he o el she, se sabe que el he es para él, y el she es para ella. El it es para cosas, como yo les mencionaba, cosas, lugares, que la playa, que el parque, el animal, cualquier animal, right? Y el we es nosotros, we, nosotros. Si yo voy a incorporar en ese grupo, voy a utilizar el we. Si no estoy en ese grupo y estoy hablando de los que están por allá, over there, no se ve bien, over there, utilizo el they. All right, they. Eso sí, que quede bien clarito, el they es para ellos. Ellos. Conozco. Eso es con los subject pronouns, right? Subject pronouns no es lo mismo que possessive adjective. No nos confundamos en eso, porque después en la plataforma vamos a tener problemas y nos podemos abrumar. All right? No es lo mismo. Luego tenemos el my, que es para posesivo, para decir mío, luego your, dependiendo del context y de quién estemos hablando, puedo estar hablando con Anita y le puedo decir, Anita, that's your cell phone. Eso es tu teléfono, Anita, right? O puedo decir, Pedro, that's your cell phone. Dependiendo del contexto o con quién está hablando. Si Pedro no está por ahí y alguien me pregunta, whose cell phone is this one? ¿De quién es este teléfono? Yo puedo decir, oh, ¿es Pedro's cell phone? O puedo decir, it's his cell phone, right? Es el teléfono de él, it's his cell phone. Pero tengo que señalar a la persona. Lo mismo sucede con her y con el Miss. Ajá. ¿Puedo decir algo? Tell me. Ok, thank you, Miss. El I, you, he, she, it, we y el they es como es que estamos usando el verbo to be. Nope. Todavía aquí no estamos utilizando el verbo to be. No, my friend. Todavía no. Ya vamos a llegar a eso. Espérense, ya vamos a entrar a lo bonito. No. Es que yo lo había entendido como el I'm, o sea, el yo soy, con el to be. El you, tú eres, el to be. Pero si nos pasamos al my, your, his, el here, el it, our, y el they, son los possessive pronouns. Excellent. Sí. All right. Ya vamos a llegar a eso, Salomón. Thank you.
Pero sí, aquí es que yo quiero salir de la duda porque el my teacher de English in my school decía que el I, you, he, she, it y todo era como el ¿cómo se llama? ¿El subject pronoun? No, el personal pronoun. Excellent. Thank you. Yeah, you're right. That's true. Pero usted me decía el I am y todo eso, ya ahí, ya vamos con el verb to be, que ya vamos a llegar. No, pero con el to be se agrega I am, you are, el she is. Exacto. Ahí va. Ahí estamos. Yes. Ahí sí. Very good. Thank you. All right, everyone. ¿Tienen otra consulta, duda o pregunta? Ahorita, momento, ustedes díganme. No question. Miss. Yes, miss. Yes. ¿Cuál sería el uso del it, por ejemplo? All right. El it les mencionaba que se utiliza para objetos o cosas, lugares o animales, right? Okay. For example, si yo quiero utilizar, déjenme ver, el it más el verbo to be para decir ese gatito es bonito, voy a decir it is a beautiful, a cute cat, right? Es un gato bonito. Pero ahí es otra cosa, ya vamos a llegar al verbo to be, porque sí es esencial. Ahorita solo vamos desglosando parte por parte para no confundirnos, right? Pero sí, Orlando, este se utiliza solo para cosas, objetos. Muy, muy raras veces lo utilizamos para personas o seres humanos, pero other than that se utiliza para cosas inanimadas, podríamos decir, right? Okay, y en thank el you. Animales, que eso sí, tienen vida. All right, excellent. Now, tenía unos exercises para ustedes, pero necesito moverme al verb to be, que ya casi es hora. Let's see. Verb to be. Listen carefully my pronunciation. Escuchen mi pronunciación. Luego voy a pedirles a ustedes que lean. Some of you, algunos. So, the verb to be is used to say something about a person, thing, or state. To show a permanent or temporary quality, estate, job, or occupation, and nationality. Look at these examples. I am 30 years old. We are friends. Sonia is Salvadorian. Okay, that's the information. I'm going to have, let me see, George Sanchez, please read this information. ¿Me hace el favor de leerla de nuevo? Your microphone. I remember. Okay, the verb to be is used to say something about a person, thing, or state to show a permanent or temporary quality, state, job, or occupation, and a nationality. Look this example. I am 30 years old. We are friends. Sonia is Salvadorian. Excellent. Very good. Now, listen, everyone. Pues sí, mis, pero entonces, ¿qué es el verb to be, right? Porque aquí está medio complicado saber. Cero estar. Básicamente, cero estar. Eso es el verb to be. Pero cuando aquí a ustedes les mencionan que se utiliza para decir algo de una persona, cosa o estado, es porque tenemos los subject pronouns apropiados a cada verb to be, right? Ya vamos a llegar a esa parte. Take it easy. All right? No vayamos acelerados. Let's see. Entonces, también nos dice que es para mostrar el estado temporal o permanente. O la calidad o el estado. El estado de trabajo. Ajá, excelente. O la nacionalidad de algo. Por ejemplo, cuando yo digo Sony Salvadorian, estoy hablando de la nationality, right? Entonces, eso es lo primordial que tienen que saber del verb to be. Ahora bien, no nos confundamos porque sí, de hecho, para muchos el verb to be es un poco difícil de manejar, right? Porque no en todo significa lo mismo, pero por eso les estoy dando aquí en las cosas
básicamente en las que se utiliza para facilitar el proceso. Vamos a ver la siguiente tabla. Let's see. Bueno, no sé si estaban tomando nota de eso. Let me know if you're taking notes. Me avisen si están tomando notas para no pasarlo tan rápido. Well, I don't see anyone taking notes. All right, let's move on. We have affirmative, verb to be. Affirmative, full form and short form. A ver, esto es lo mismo. Aquí tenemos los subjects. I, you, he, she, it, we, you, they. Pero ahí dice am, are, is. Claro, ese es mi verb to be. Solo tengo tres. Three verb to be, right? Am, are, is. No more. Aquí no hay donde perder. Solo hay tres. Am, is, are, or, como yo se lo decía, am, are, is. Pero sí tenemos las contractions, o como menciona aquí, short form. Right? Short form se utilizan, no siempre vamos a utilizar short form porque para algunos natives o para algunas personas o dependiendo de lo que estemos ejerciendo, el short form puede ser una manera informal. Pero bueno, estamos hablando, es súper bien que lo utilicemos. También si estamos llenando ejercicios, se va a utilizar. Y en esto sí quiero que presten atención a la plataforma. Van a tener ejercicios. Esas instructions, please. Leamos bien esas instrucciones. Van a tener ejercicios donde les van a decir directamente utilicen long form, que sería la full form, forma larga, el I am, y van a tener otros ejercicios donde les va a decir use short form or contractions. Right? Forma corta o contracciones. Listen to the pronunciation, then you will practice. Escuchemos la pronunciación, después practiquen. Full, I am, short, I am Fede, I'm Fede, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, look at this, we are, we're, you are, your, they are, there, right? Let's open those mouths. Vamos bien la boca para hacer la pronunciación. I'm going to have Juan Cepeda, you are full form, and Francisco Machado, you are short form. Van a ir uno y uno, right? I am. I'm. You are. You're. He is. He's. She is. She's. It is. It's. We are. We are. You are. Your, they are, there. Excellent, very good, thank you. Okay, so in this one, we are where, right? Where. I'm going to have Lourdes Mendez, please, you are full form. Carlos Berrios, you are short form. Action. I am. I'm. You are. You're. He is. He's. She is. She's. It is. It's. We are. We're. You are. You're. They are. They're. Excellent, thank you. I'm going to have Yanira Arevalo, you are full form. Regina Fuentes, you are short form. Action. I am. I'm. You are. You're. He is. He's.
She is. She is. It is. It. We are. We're. You are. You're. They are. They're. Excellent. Very good. Thank you. I'm going to have a, let me see, Miguel Morales, you are full form. Israel Mejia, you are short form. Everyone, no se olviden, no estén jugando con la pizarra, por favor. All right, action. I am. You are. You. He is. He is. He is. He is. It is. It. We are. Where. You are. Esa sí se me fue como era. Your. Your. Mm-hmm. They are. There. Excellent. Very good. Thank you. All right. Let's move on. We have practiced the pronunciation of this. Ojo con esto. Let's see, Salomo. So, Miss, can you participate, please? Can I participate? Please. Okay. So, you are going to be full form. No, ustedes full. El full form. No. El full, el short. No. Wait. Esperes. All right. Salomón, ustedes full form. La forma larga. Y Azucena, you are short form. Action. Ah, yo, en Spanish. Yo quería hacer el full y el short. Ah, all right. Let's see, Salomón. Okay, vamos a cambiar. Don't worry, right? No. Yo hago el full y Azucena el short. Excellent, very good. Thank you. Action. Thank you, Miss. Okay. I am. I am. You are. You're. He is. He is. She is. She is. It is. It's. We are. Where. You are. You're. They are. They are. Okay. Excellent. Thank you. Thank you, Azucena. Thank you, Miss. All right. You're welcome. Listen, everyone. No podemos alterar aquí el orden gramatical que tienen estos subjects con el verb to be, all right? Yo no puedo decir I are. No se puede. No existe ni soñando, right? No puedo decir eso. Tengo que utilizar este orden. I am, all right? You are. Yo no puedo decir you is. You is. No, that's not correct. It doesn't exist. Tampoco puedo decir she are. She are. No. Right? Let's see. Azucena, levanta la mano. You raise your hand. Miss, I have a question. Mm-hmm. No sé cómo decírselo en inglés, pero en el caso de la forma corta es they. Pero cuando estuvimos practicando los possessive adjectives, se pronuncia there. Entonces, suenan igual. Entonces yo quería más o menos, no sé, como escuchar un poco para tratar de notar una diferencia o cómo pudiera, por así decirlo, hacer como el movimiento de la boca para que sea diferente uno de la otra. Vaya, aquí si se fija en el possessive, buena pregunta. En realidad esos entran también en los minimal pairs. Que les decía que son palabras que suenan igual, pero no son lo mismo y se escriben totalmente diferente, right? Aquí es there. There. Right? Para el posesivo. Pero aquí es there. There. Look, there. I'm not even opening my mouth. Ni siquiera estoy abriendo mucho, como aquí. No abro mucho la boca. There. There. There, right? Más que todo, Susana, no hay como una
pronunciación, perdón, estruendosa o diferente entre ambos, pero se va a notar la diferencia en los contextos en los que nos estemos desarrollando. Right? Okay. Is it clear? ¿Queda un poco claro eso? Yes. No. Yes, yes, yes. All right. Excellent. Very good. Now, everyone, let's move on to this one. The verb to be. So I have these sentences. Tengo estas sentences. Let's see. I am, no, aquí no es I am. Aquí es I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. You're in my class. You're in my class. She's in our class. She's in our class. He's over there. He's over there. It's my math book. It's my math book. It's Miller. It's Miller. Okay, miss. Yes? You have a question? Any question? Only you use apostrophe. Exactly, yeah. We use the apostrophe. The short. Short. Short form. En la forma corta utilizamos el apóstrofe para hacer la contraction, right? Esa es otra cosa, gracias Salomón. Esa es otra cosa que quería explicarles. Cuando ustedes utilicen el apóstrofe, no le den espacio, más espacio en la plataforma. Si no, les va a salir vetado el ejercicio. Right? Okay. Y se van a preguntar, ay, Miss, pero si yo lo estoy poniendo bien, estoy poniendo am, ¿qué pasó? El apóstrofe. Si ustedes le dan espacio de más al apóstrofe, no se los va a responder bien la plataforma. Right? The platform. Ahora bien, tenemos la structure. Estructura, ojo con esto, esto es importante. Subject plus, el signo más, plus. Verb to be plus. Complement. Right? Three factors, solo tres. Subject, ya vieron ustedes los subject pronouns. Verb to be, ya vimos el verb to be. Plus complement. Complemento. Todo lo demás. Ojo con esto. Todo lo demás ahorita, porque somos beginners, le vamos a llamar complemento. Pero en realidad cada cosa tiene su orden gramatical, right? Entonces, pero ahorita le vamos a llamar complement. Todo lo que sigue después del subject y el verb to be va a ser nuestro complement. For example, I'm Jennifer. Let's see, Juan Cepeda. En la primera oración, I'm Jennifer, ¿cuál sería my subject? ¿Cuál sería el sujeto? Jennifer. Right? My complement. ¿Cuál sería mi primer sujeto? My subject. ¿De acuerdo a lo que acabamos de ver? Ah, I. Exactly. Very good. Thank you. Okay. Yes. ¿Y el am qué sería, Juan? Verb to be. Excellent. There you have it. Simple as that, ¿verdad? Simple como eso, hasta ahí. De ahí lo demás lo llamamos complemento. Ahorita, ¿verdad? Ya después van a ver cada parte gramatical. Francisco Machado, you're in my class. ¿Cuál sería mi subject? You're in my class. You're. Todo unido. My class. My class. No, are you sure? You're my class. You is my subject. El you es mi sujeto. You. Right? El are, la contraction que tengo ahí, es mi verb to be. You're in my class. In my class ya es el complemento, right? Eso okay. Sí quiero que nos fijemos en esto. Por eso es que estas oraciones están así directamente con los sujetos. She, he, it, it, right? Now, let's see. A ver, aquí hay una tricky. Algo tramposo es. It's Miller, right? It's Miller. Missy hace poco nos dijo de que el it solo era para animales o cosas inanimadas. Ojo con eso. Los contextos varían, por ende, algunas cosas gramaticales varían. Right? It's Miller. Aquí es cuando alguien no nos ha escuchado bien, como en la conversation que tuvieron ayer, ustedes se fijaron que al final pregunta,
sorry, what's your last name again? Y la persona solo dijo, it's Miller, right? Podemos utilizarlos en estos contextos. It's Miller, right? Oh, con eso quería hacer esa aclaración. Let me see. All right. Tenemos estas questions. Ya vamos a llegar a eso. Esto es solo como overall. Esto es como por encima de todo. Are you Steven Carson? Mi pregunta la comienzo con el verb to be. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? No se preocupe. Pero ahorita solo por encimita voy a explicar esto. Are you Steven Carson? Yes, I am. No, I'm not. ¿Ok? No hay más información que proveer en esto. ¿Por qué? Porque estoy comenzando. Esto se le llaman yes, no questions. ¿Por qué se le llaman yes, no questions? Porque la respuesta es con yes o con no. Utilizando cualquier subject, dependiendo de su contexto, y utilizando cualquier verb to be, dependiendo de su contexto. Miss. Right? Yes. So, el yes, el no. Se usa para el yes es para afirmativo. Yes. Y el no es para el negativo. Exacto. Okay. Aquí tenemos que, si se fijan, aquí solo puse yes I am, right? Bueno, no lo puse yo así aparecer en plataforma. Yes I am. Porque no hay más que se pueda proveer de eso. Pero aquí puse no, I'm not. Eso es mandatory. Eso es mandatorio. O sea, eso es obligation. Es una obligación poner el no, I'm not. El no como negativo y también el not para enfatizar que no es así, right? Dos negativos. Now, let's see esta otra. How are you? I'm fine. Ustedes ya habrán notado que yo al principio de la clase les pregunto, how are you? Right? Quiero saber cómo están. Eso significa la pregunta. How are you? ¿Cómo estás? Now, con esta. I'm fine. No toda la vida vamos a estar bien, right? Entonces, si queremos expresar algo más, podemos hacerlo. Podemos decir, I'm happy, I'm sad, I'm tired, miss, estoy cansada, I'm tired, right? Podemos expresar otros sentimientos, otras maneras de cómo nos sentimos, básicamente sentimientos, right? Dentro de esta pregunta. No toda la vida va a ser I'm fine, porque no toda la vida estamos bien. Las contractions, one more time. Ya tenemos aquí las contractions para que ustedes las vean. Ahorita aquí esta es la short form y esta sería la long form. All right. Copien, por favor, y esto sí se los pido. Copien, por favor, la structure. Eso sí es vital que lo copien. Miss, I have a question. Who's talking? Let's say, Salomon, huh? Okay. In Spanish, please. I'm sorry. ¿Por qué no sube las PPT bien al correo o a la plataforma? Porque hay cosas que usted agrega y hay cosas que no aparecen en la plataforma de inglés corporativo. It's true. Es cierto. O sea, yo de manera hablada. No, en español voy a decir la felicito por la iniciativa que usted tiene de agregar muchas cosas, o sea, la pasión que tiene por enseñarnos a hablar inglés. Pero cuando nos vamos a la plataforma de onlyenglish.net, no aparece. Yes, es que solo aparecen los ejercicios. Ajá. Y los videos. Ajá, sí. Right. Let's see. Thank you, Salomon. Ya voy a responder eso. Let's see, George. ¿Usted está levantando la mano? Sí, teacher. Solamente quería hacerle una consulta. Yo ya me agregué al grupo de WhatsApp. Pero en la plataforma de inglés corporativo, cuando me ingresé, solo me aparece como la primera clase, P1, dice algo así. Y entonces solo veo videos. No veo ahorita ejercicio. O sea, no es el hecho de que esté ansioso, sino que el hecho, lo que estoy ansioso es de que no vaya a tener yo la
algo que se tiene que hacer y no lo he hecho porque tal vez yo no lo vi, ¿me entiende? Entonces, o estoy ingresando mal, a eso me refiero, ¿verdad? Mm. Porque quiero estar, o van, vamos, perdón que le interrumpa, porque ya, ya casi es hora, o porque lo que sí estoy viendo es que solo me aparece el P1 y aparecen esos videos y va conforme a lo que usted va dando, van a ir abriendo los demás. No, ya la plataforma tiene todo ahí, Jorge. Antes de continuar con lo de Salomón, voy a especificarle eso. Trate de bajar después de los videos, usualmente abajo vienen los ejercicios. No sé si ya intentó hacer eso, bajar. Así como yo ahorita paso aquí a esta, así, ir bajando, porque ahí aparecen los ejercicios después de los videos. Hay ocasiones en las que solo aparece el video y les dice que van a hacer audios, o les dice que van a enviar oraciones o cosas así. Trate siempre de bajar y lean en las instructions, porque sí hay ejercicios. De hecho, eso es el complemento de ustedes en la plataforma. Participación aquí es tomado muy en cuenta por USAFORP y también por la academia. Y la participación o complementación exacta de la plataforma, eso es full, right? Eso es obligación full. Así que sí hay que visualizar bien esos ejercicios. Trate de buscarlos. Si en dado caso, después de eso usted me dice, mis, pero no encontré ningún ejercicio, entonces puede que sí haya algún problema con la plataforma. Okay. Ok, gracias. Continuando con lo de Salomón, sí, queridos o estimados participantes, es cierto, no todo lo encuentran ahí, o aunque a veces sí lo dicen, pero de manera oral, lo dicen en speaking, right? No es que aparezca directamente como yo lo hago. A mí sí me gusta planteárselos aquí de manera directa, pues porque todavía no hemos desarrollado de manera completa la habilidad de escuchar. Entonces puede que ahí se nos escape algo. Por eso es que a mí me encanta ponerle las estructuras directamente aquí. All right. Y en cuanto a lo que mencionaba Salomón de enviar la PPT, sí, yo les dije al principio de la clase que van a haber ocasiones en las que sí se las voy a poder enviar. Pero siempre tienen que tener su cuaderno. Si ustedes no escriben en su cuaderno, créanme, muy difícilmente se les va a quedar todo aquí. And I'm telling you, se lo digo yo, que lo sé, y he pasado por muchos cursos y sé que eso es fundamental, que ustedes tomen notas, les va a ayudar. Más si son visuales, les va a ayudar. All right? Thanks. All right, everyone. Ya. Ajá, tell me. No, solo una cosa. Lo que podemos hacer es tomar captura de pantalla. También, pero no evite el hecho de que tiene que escribir, porque si no escribe no va a aprender. No, por eso, tomamos la captura y después la transcribimos. All right. ¿Ustedes ven qué metodología les funciona a ustedes? ¿Qué recursos les funciona? Yo solo quiero facilitarles el aprendizaje y que si no comprenden algo, me pregunten con confianza. Right? Ya les explicaba yo desde la primera clase, o sea, ayer. Thank you, Miss. You're welcome, Salomón. Si hay algo que ustedes no comprenden, solo me lo dicen. Y si yo no me lo puedo en el momento porque se me ha olvidado de tantas cosas, no se preocupen, siempre van a recibir la respuesta. All right? All right, everyone. That was it pretty much for today's class. Thank you so much for being in class. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Good night.